Hola, forajidos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Dutch no está tan bien, como estamos viendo en estos vídeos, y cada vez está más mal, la verdad. Está peor y bueno, con bastante demencia incluso. En fin, estamos aquí con Arthur. Arthur, que es un tipo duro y malo, pero mira, Javier Escuela, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Javi para los amigos, en fin. Vamos a irnos con Dutch, vamos a ver qué le pasa a este buen hombre, qué plan tiene. Y bueno, pues simplemente eso. Vamos a ver dónde está Dutch, el bueno de Dutch, madre mía. También tenemos que hablar con S.A., que es, no me acuerdo de cómo se llama, la chica esta que mola un montón, la chica que más me mola, la verdad. Porque Abigail está todo el rato, no hagas esto, no sé qué, no sé cuánto. Me mola mucho más la otra chica, la verdad. Pero bueno, caballo a F6. Alfil a G2. Negra a G6. Caballo a F3. Bueno, está jugando consigo mismo, lo cual no tiene mucha cosa. Lo suyo es, yo lo hago, ¿vale? De vez en cuando, con algún amigo ajedrecista. Y jugamos ajedrez mental, como nosotros lo llamamos, no sé si tiene nombre o lo que sea. Y bueno, pues mola bastante. Al final gano yo, más que nada por retención. Él se suele equivocar al final, cambia el alfil de color, de lugar o lo que sea. Pero es que para mí es que es complicado los alfiles, ¿eh? Los alfiles son uff, uff. A no ser que pilles algún truquillo o algo, que por cierto, en el canal de ajedrez que yo tengo, pues, lo tenéis. Por cierto, que el pobre ya no sabe, o sea, está aparentando que sabe jugar al ajedrez, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que igual no, porque está repitiendo todo el rato los mismos movimientos. O sea, Dutch, colega, deja de liarla, amigo. Pensando en algo, sí, venga, hombre. Pensando en ello. Estaba ahí con el ajedrez a tope. And I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Those Orlean actors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus Cornwall, they want us, Arthur. They want us. And they're going to have us. Well, maybe. Yo sé quién no nos puede encontrar ya. I don't know. It's just. I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move, but guess I'm more interested in surviving than winning a chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What's our move here? You sound like Hosea. I miss. I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my back? Always, Dutch. But there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now, and I seen you. Killing folk in cold blood, like you always y told tanto. Me not to. Pobre ancianita, I'm sorry, but I can't help but think that if we there is country in Roanoke Ridge past Butcher Creek, I believe we could hold. Okay. You and Charles, you could take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got. I just need time. Pero es que es tiempo lo que nos falta, Dutch. No traidores. Con lo de no traidores te refieres a mí porque te mato aquí mismo, Dutch. O sea, por favor. O sea, si estuviera jugando en plan bueno, estaría a puntito de traicionarte, colega. Pero bueno. En fin. Me ha dado la rama en la cabeza y me ha molestado. Mira tú qué bien. Charles, acompáñame, Charles. campeón. Be right with me. Always. Where are we headed? Up past Butcher Creek. It's Murphy Brute Country. That's why I'm asking you to ride with me. Un poquito de ayuda, ¿no?
I understand. Se ha pillado dinamita y todo, ¿eh? What are we doing there? We're looking for a place to hold up. Even the law won't follow us up there too willingly. Yeah. I did some scouting up there while your boys were away. And? We'll see. I know the way. Follow me. Bueno. Debemos cambiar de sitio. Como decía anteriormente, el que ya no nos puede. El que ya no puede decir nada es Milton, ¿no? El teniente ese, o sargento, lo que sea, que nos perseguía, ¿no? De la Confederación, el antiguo CSI, ¿no? Así que, bueno. Ya no nos puede perseguir. Porque está muerto. Nosotros acabamos con él en el capítulo anterior de forma muy épica. Además de bloqueando un nuevo sentido del Death Eye. Así que moló bastante. ¿Qué me parece? Usar la canoa, venga, ¿por qué no? Vamos a usar la canoa. Ya que me ha preguntado, ¿por qué no? Sí, remas tú, ¿eh? Crack. ¿Para qué habré dicho nada? Seguro que me toca a mí remar. Me toca siempre hacer todas las cosas. I found a spot to lie low for a while, then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the fields. Es verdad que Charles, ostras, Charles lo hizo de puta madre. La pregunta es, ¿y si es un traidor? Porque se supone que hay un traidor dentro, ¿eh? Un topo. Compañero, dale un poquito. I assume the skulls on sticks weren't an addition of yours. Huh. Old Strauss knew about it. The locals are terrified of the place, so we figured that might buy us some time. And it did. Until one of you brought the law with you. And where did you end up again? Cuba? Casi, casi. Exactly. An island off of there called Guarma. Hubiese molado mucho, ¿eh? Really? A tropical island. Ha sido una pequeña decepción ahí. I guess it didn't exactly live up to his ideals. Anyway, I ain't always sure Dutch knows what he wants anymore. Perhaps not, but he's always managed to figure things out in the past. I know. Yeah, you're right. Just it's been guess I just miss Hosea and his wisdom. Era un crack. A mí me cae muy bien. Qué recuerdos. La primera vez prácticamente fue con lo del oso. Y recordad que Josea era. Era el mejor amigo de Dutch. Se supone que le he dado a lo de la canoa, ¿eh, gente? Pero a mí me parece que de canoa, poquito. Parece que el juego ha querido ir a caballo. Igual me he confundido de botón, que yo soy muy así también, ¿eh? Pero, quería ir a canoa. Ahí está el puente. Ahí está, ahí está. Ah, pues sí que vamos a la canoa, madre mía. Así que a lo mejor la canoa está más lejos del destino y todo. A ver, canoitas, pues por ahí. Vale, ahí tienes otro remo, o sea, rema, compañero. Remamos los dos a la vez. O sea, si yo no remo, él no rema. Indians.
Some men there spoke a lot about the Murphy gang that hides out in these caves. We're gonna need to be careful. They're animals. Everyone is terrified of them. Great! Dutch didn't mention this. Well, hiding up here, it's not a crazy idea. This is a spot nobody comes near, even the law. Just be ready. It won't be pretty. Okay. So be it. Qué chula la canoa, tío. No lo había probado todavía en el juego, ¿eh? Había probado una barca. Ah, no, mentira. Sí, sí, una canoa sí que la he probado. Sí, 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 pero hace ya tiempo, claro. Creo que eso no lo vamos a subir. Madre mía. Si no subimos con la canoa, la canoa sube con nosotros. Claro que sí, Krakens. Madre mía. Madre mía, pero si eso tiene que costar una salvajada. Contracorriente, tú. Madre mía. La verdad es que ha molado, me ha hecho bastante gracia lo de... si no puedes subir la canoa, pues subimos nosotros llevando la canoa, sí, claro. ¿Por qué no? Con tal de... hacer ejercicio. Vale, ahí hay un señor que no parece muy amable, ¿no? Y aquí tenemos otro. Vale. Aparcado. A ver, que no me quiero mojar. Que estoy incómodo luego. Persona desconocida, nada. A ver, yo me los cargaba todos, ¿eh? Sin dudar. O sea, no tengo ningún problema. Pero bueno. Oh, a esta zona creo que ya he ido yo alguna vez que otra. Creo. Sí, me parece que sí. Voy a verlo un momentito en el mapa. Para que sepáis también dónde estamos. Fijaos dónde estamos. Y sí, a esa parte ya fui yo una vez. De paseo. Venga, Charles. Que te pesa la coleta. He's Murphy Hill, stranger. Might watch where you wander. Madre mía. ¿Qué te pasa en el cuerpo, tío? Está. Sí, ¿por qué no? Serán de alguien, ¿no? Seguramente los robaremos. El hijo es tú mismo, que está más cerca. Don't want to come around here. Ain't exactly a welcoming place. Lots of stories of people going missing around these parts. Just recently, a stagecoach from Annisburg disappeared without a trace coming through here. Guess that's good for us. Assuming these inbred bastards are willing to part with their home, which I'm sure they won't be too pleased about. No, but I believe they hide out all over Roanoke Ridge. These caves are just one of their spots. Just why we keep it down. They might have lookouts around. Okay. Pues discreto no es mi nombre, amigo. Sino gatillo, ¿no? Que ya lo he dicho alguna vez. Slow down, keep it quiet. It could be some of them. I say we dismount here and follow them on foot. See where they're going. Vale, okay. Follow me, stay quiet. Let's get closer to him. Madre mía, este ya tiene sacado el tomahawk, tú.
Hablando de Tomahawk, yo también tengo un Tomahawk, chaval. Estoy muy loco, ¿eh? Definitely Murphy's. I say we deal with them from here. You take one, I'll take the other. Toma, campeón, píllala. Pues la ha pillado bien, ¿eh? Ha rematado de cabeza. Let's stop and have a look from the top of this hill there. Y tengo un machete ahora. Por ahí hay más farolillos. Y esa es una de las cuevas. Okay. Let's see what's going on. That's the stagecoach went missing. Jesus. LOL. Pero qué cojones. Alright. Let's get on with this. What you think? I'm gonna head into the cave or flush him out with dynamite. Oh, dinamita, yo, ya sabes. Yeah. Let's be quiet and... No, no hagamos ruido, claro que no. La dinamita lo hará por nosotros. Vale, tengo normal y ya está, ¿no? Vale. ¡Pokéball! ¡Atrápalo! Madre mía. Pues ya ha capturado a otro. Toma, toma, píllala, píllala, compañero. Ahí, buenísimo. ¿Alguien más? No, ¿no? Ah, que están vivos, tú. Sí, 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 que vienen, que vienen, que vienen más, ¿eh? Venga, venga, para vosotros, jugadores. ¡Para vosotros! ¿Que no viene más nadie? Que este está loquísimo, tío. Se ha caído tú. Este te ha tropezado, ¿eh, compañero? Pues ya está. ¿Qué hacemos? ¿Entramos o algo o qué? O sea, y esto se podría haber hecho a sigilo. No veo a más nadie, ¿eh? Esto es enorme, tú. Lol, lol, lol. Vale, vale, vale. Por aquí, compañero, qué bien. Que había otra entrada, ¿no? ¿En serio fallabais a última? Suma la cabecita. Buenísimo, buen trabajo, compañero. Vamos, Charles, no te puedes cargar la nota ese. Me lo cargo yo con el machete. ¿Dónde está el doctor? Vale, te lo has cargado ya, ¿no? Me quiero cargar a alguien con el machete. Un machetazo en el cráneo. Hola, buenas. Toma, 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 toma. Sí, señor. La cabeza. La cabeza. Lo vamos a trocear a picadito. Toma. 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 Toma.
Madre mía, chaval, todo sangriento esto, ¿no? Sí, sí, demasiado. Vale. Tranquila, señora. O zombie. Lo que seas. Te voy a abrir en canal. No, es broma, tranquila. Ya estás a salvo. Ahora estás a salvo de ellos, pero no los de nosotros. Y la empiezan ahí a torturar. Tiene que estar cagadísima, ¿eh? ¿Tendremos a una nueva en la banda? Where are you from? Annisburg. What do we do with her? Take her there and I'll go get the others. Sure. Yo la mataría también, yes. O sea. You okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. Madre mía, qué careto, ¿eh? Seguro que nos causa problemas. ¿Qué te apuestas? Annisburg, right? Yes. They It's okay, increíble. Miss. The others, they killed them. Es que mujer, ¿está bien? Confía en mí, mujer. Confía en mí. Súbete de nuevo. Confía en mí, mujer. Perdón, perdón. Coño, mujer, ¿quieres confiar? Mujer. Mujer. Coño, mujer. ¿Te quieres subir ya? Súbete. No llores. Está a salvo conmigo. Some folks is just evil. Ain't no point trying to explain it. I haven't slept in days. I know. What's your name, miss? It's okay. Meredith. Meredith. Be home soon, Meredith. And this will all be over. Thank you. Where in Annisburg? One of the mining cottages. If you get me to the main street, I can show you from there. En serio, ¿por qué me gusta tanto esta iluminación, tío? Es que me gusta mucho. Y sí, esto hace que el juego consuma muchísimo menos recursos. Se supone. Pero me mola un montón. A ver, si el juego fuera todo el rato así, pues sí que me molestaría, ¿no? En plan, jeje, esto en PC no ocurre, pero al ser... ¿Cómo que llamar? ¡No, no, no, no! ¡Que te chocas! Madre mía, estaba dándole a la izquierda todo el rato y se me ha ido a la derecha. Ah, que iba a llamar al nota este. ¡Ey, tú! Mira, amiga, no tienes nada que temer. ¿Lo ves? Mira. ¿Has visto? Nada que temer. Yo soy buena gente. ¿Has visto? Soy... Te puedo proteger. Soy todo fuerte. En fin, vámonos por aquí. Hubiese molado que se hubiese asustado algo, ¿no? No sé, que hubiese dicho algo. ¿De verdad estaré segura con usted? ¿O algo? Hubiese sido un bonito detalle. En fin, vamos a ponernos en modo cinematográfico. ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Just try to relax now. Pero no se relaje mucho, ¿eh? Que en uno de estos me puedo pegar una leche con un árbol y liarla otra vez. Pero bueno, de momento todo bien. Continuamos viendo este bonito paisaje con esta bruma. Me encanta. Me voy a callar un minutillo, ¿vale? Para contemplar todo esto.
street. It'll be easier to walk from there. Bueno. Yes. Oh. Oh. Thank God. Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Come on, man. Ma! Meredith! Ah, pero si es una chiquilla, yo creía que era más mayor. Oh, she's alive. Joder, pobrecita. Saw some pretty bad things, I'm afraid, man. Y también se ha caído de un caballo varias veces. How did you manage to? I just ran into them. Found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. ¿Qué cojones? Lo aceptamos, claro. Okay. Thank you. That's mighty kind. Estamos en la política de ser muy malo. No podemos rechazar eso. Yo lo habría rechazado, por supuesto. Mrs. Downs? Oh, no. You leave me alone. You just leave me alone. ¿Esa quién es? Toma. Te cerró la boca, amigo. ¿Quién era esa? Si me lo podéis dejar en los comentarios, mejor que mejor, porque no la recuerdo. Porque dice, déjeme en paz. Como si ya le hubiese hecho yo algo en la vida. ¿Eh? No recuerdo quién es. Imagino que recordaría su fealdad, ¿no? Pero no sé, no la recuerdo. Igual es que es tan fea que se me borró de la mente, pero no sé. Madre mía, pobrecita, ¿eh? Menos mal que no me está escuchando. How you get on? Okay. Estupendamente. He tirado a una muchacha de mi caballo. Luego la pisoteado. Maybe. I think maybe I found our old friend Mr. Cornwall. You did? Yeah, he's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fellow, isn't he? Mike and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dutch, did you miss me? I found her drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and you, drunk. The master, the Lord Molly, God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I am in him. I ain't her. Any of your stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. I'll spit in your eye. I did. I told them. ¿Se lo conté? I told them and I tell them again. Now ¿el qué? God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross. ¿Qué? The bank robbery. And I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard! Go on, shoot me! She ain't worth it. You told on me! Oh, you're you not betrayed so big now, me! What? You calm down. Arthur? She's a fool. Get her out of here. No, que le dispare, coño, que yo soy... So big now. Déjame decidir aquí, hombre, por favor. ¡Vámonos! ¿Quién ha sido, Molly? Ah, no, Susan, de puta madre. Si esta está también con una loca. Perdía. Hubiese molado con el cuchillo. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. A tomar por culo, ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Get back to work. Es que iba a decir a tomar por culo Mary, pero no es Mary. La costumbre, tú sabes. Arthur, en serio, me has decepcionado. Tenías que haberla reventado tú mismo con el Dead Eye. Primero en los tobillos, luego que se caiga ahí de rodillas, luego en las manos para que no pueda suplicar. Y luego, ¡placa! Placa en plan de los muslos para que siga sufriendo. Madre mía, estoy hecho un agresivo y enfermo. Debería estar encerrado, al igual que este lobo que me da mal rollo. Estás soñando mucho con lobos, Arthur. Igual debería buscarse a una loba. ¡Au! Igual es un hombre lobo. ¿Te imaginas? Ahora cambia el juego totalmente. Mira la mutación. El hombre lobo. Por cierto, no es la primera vez que está tosiendo. Yo creo que muere Arthur, ¿eh? A lo mejor por enfermedad. Como nos está indicando el juego. Gracias, juego, por darme este susto. Quería que se había bugueado algo, tío.
Siempre me da el susto. Vamos a afeitarnos, que hace ya mucho tiempo. Madre mía, qué barba de leñador, colega. Vamos a recortarnos el pelo. Sí, lo va... No, pues, ya lo hemos engominado, así que ya. A ver, vamos a dejarnos con nuestro bigote. Por lo que vamos a volver a cortarnos toda la barba, sí señor. Mira qué bigote, chaval. Ay, en serio. En fin, pues así se queda. Ya está. Ahora soy yo y mi bigote. Perfecto, tengo doble personalidad. Vale, vamos con la SA que está... ¡Oh! La SA que está por aquí, si no me equivoco. No, no. No, estaba abajo, si no me equivoco. Sí. Que tenemos que ir a por John. Uf, tenemos que ir a por John, coleguis. Vale, espero que aquí haya alguna zona. Sí, creo que aquí, mira, podríamos ir a la oficina de correo y que nos lleve directamente aquí al... ¿Cómo se llamaba el sitio? A San Denis. Así que yo creo que molaría, ¿no? Por otra parte, por aquí no tenemos que hacer más nada. Así que sí, yo diría que vámonos para allá. Vamos a ver si podemos mejorar algunas armas y todo el rollo. Y ya está, Strauss, campeón, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Oh, madre mía, el cura. Vamos a provocarle, ¿qué cojones? Just because you've cleaned up your act don't mean you're better than us now. Yes, I understand you're stressed, but I didn't cause this fracture among you. Mi bigote es mejor que el suyo. Another day. All you seem to do is look down on everyone. Why are you doing this? Wasn't that long ago all you did was fall down. No hace tanto, en el capítulo anterior, creo, en el anterior del anterior, estaba borracho después de la siesta. Estaba el nota que le iba a dar un coma etílico. ¿Y este? ¿Eh? ¿Tú qué? O sea, este se podría morir y estaría exactamente igual. Tranquila, anda. Sigue durmiendo. Claro que sí. Madre mía, chaval Lankel. Es que es para fliparlo. Es para fliparlo. En fin, estoy muy agresivo siempre. Y el person sí que es un personaje. En serio. Lo es. Vale, pues vámonos con nuestro bonito corcel. Y nos vamos, como ya he dicho, hacia la zona. Mira, vamos a pasar por los árboles sin pegarme ningún golpe con ninguno, ¿vale? Va a ser complicado, pero lo intentaré. Pero el juego ya sabes que me trolea. No. Vale, uf, es que se está oyendo a la derecha, ¿eh? Él solito. Vale, perfecto. Vamos a seguir campo a través. Ahí está. Un buen salto, sí señor. Qué bonito, tío. Me encantan las luces así. Me gusta muchísimo. Es como molesto, pero a la vez muy hermoso. No te voy a matar. Has tenido suerte. Porque, a ver, no quiero que me busquen y todo el rollo. Persona desconocida. Sí, soy una buena persona. No, y mentira, el cabrón. Si es que lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Vamos a saquearle. Se supone que si saqueo a la gente mala que van a por mí, no afecta a la moralidad. No, no afecta. Lo cual, yo creo que está mal, ¿no? El saquear a gente que me los haya cargado. Se supone que está mal porque lo que tienen, a ver, si no han robado, pues lo que yo estoy consiguiendo de ellos se lo debería dar a la propia poli, ¿no? Y luego, por otra parte, hay cosas que serán suyas personales del ladrón y que debería tenerla su familia, ¿no? Por descendencia y tal, ¿no? Así que por eso intuyo que está mal robar a los muertos. A no ser que ya no tengan nada para nadie. En ese caso, supongo que no habría nada malo, ¿no? La verdad es que es algo complicado para mí. Ese debate. Porque, a ver, si te encuentras un nota que acaba de morir, pues digo, a ver, pues no necesitas ese dinero, ¿no? Porque estás muerto. Pero, ¿y si tiene familia, qué? La familia se puede quedar con ese dinero y sí le puede hacer falta, ¿no? Como veis, debemos dinero aquí, 180 y pico. Vamos a ver qué hay en esta zona.
Vale, fijaos que aquí en este tren hay una carta con una exclamación, que ahora, bueno, se va porque ya estamos muy cerca. Vamos a pagar la recompensa a ver qué pasa. Que tenemos que pagar ambas. Ni de coña. Pues me quedo sin saber lo de la carta esa extraña. Me da igual. Vamos a irnos a Saint-Denis, como he dicho. Así que nada, vámonos para allá. Bueno, pues parece que hemos llegado a Saint-Denis. Por ahí vemos el letrerito y un vagón que aparece de repente también, ya de paso. Me gusta. Pues, vamos a ver qué quiere la chica. Lo que quiere, ya sabemos lo que quiere, me cago en todo. Parezco imbécil. Lo que quiere, como ya sabemos, es ir a por John. Y eso es lo que vamos a hacer, haciendo un favor a la buena de Abigail. Vale, y antes de que el tren se largue, vale, pues comprobado, las vías no se mueven y no tiemblan cuando el tren está cerca y demás. Hubiese sido un detalle súper chulo, pero no se puede con todo. Pero hubiese molado cantidad, ¿a que sí, gente? Por aquí tenemos alguna misión de estas secundarias. De un señor que tiene problemas. Ojo. ¿Y este tío? Do you know where I might find some moonshine? What? Moonshine. You know, strong liquor. Over strong. Wow, you want to get over drunk? No, it's not for drinking. What is it for? Oh, I just need some. Well, as luck would have it, you are in the legal hooch capital of America. There's plenty of real booze here. But for shine, well, I'm guessing you'd need to go out into the woods. I mean, I know you'd have to go out into the woods. Now listen, I don't need that much. How much? About 100 gallons. Of shine? Yes, thereabouts. Why? Oh, all right, I'm trying. I'm building a machine. A machine of love. 100 gallons of hooch and love's gonna come pretty cheap. Please, friend. I'll pay. Just bring it here. It's for a good cause. Well, if anyone knows who's moving that kind of shine, it'll be that stagecoach guy in Rhodes. Okay. Vale, pues tenemos una nueva misión con el tema del alcohol. Eso, más te valía apartarte, compañero. Que no quiero problemas. Vale, vamos a ir con la señorita Sadler, creo que se llamaba. Es que no me acuerdo el nombre, tío. Silencio. Vale, por aquí tiene que estar, ¿no? Estamos tosiendo mal, ¿eh? Yo, estamos en la mierda, ¿eh? Se nos está nublando la... Estamos escupiendo sangre, tío. El juego nos ha estado avisando, ¿eh? Todo el rato. ¿Tú qué crees? Mister, Mister, you don't look so good. Let's get you to a doctor. Ni me ayuda, simplemente me levanta y ya está. Uf. I'll be fine in a minute. There.
Now you head in there, friend. Go on. Vale, esta es la zona de médico que hay, que yo por cierto no podía entrar antes. Hola. Can I help you? I need a doctor. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Está flipando el tío. I need some help. And so it seems. Yo no me sentaría en esa silla, tú. Me da muy mal rollo, ¿eh? Sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean, before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, let do you. Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Uh-huh. Okay, now here. Breathe. Again. Yeah. Let me see your tongue. Say ah. Ah. Vamos a morir en nada. It's not good news. Well, I guess that. You got tuberculosis. De puta madre. Really sorry. Vámonos. Son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. You. It's a progressive disease. You'll be. The best thing is rest, and getting somewhere warm and dry, and taking it easy. Now, is that possible? Descansar, sure, claro. I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Tú fuma delante mía, claro. Like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Yeah, but wait. Let me get you a little bit more energy today. A chutarnos, adrenalina o qué? Pues genial, y encima llueve. Vámonos. Joder. ¿Nos recuperaremos o qué? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que afecta a los pulmones. No sé por qué ahora está recordando a Mary. Abandona las zonas, ¿vale? Jolín. Y ahora Milton. ¿Estamos recordando todo o qué pasa? De todas formas, se supone que la tuberculosis se puede curar, pero en esta época, pues, lo tienen todavía muchísimo más complicado, claro. Sobre todo... Pues está delirando o algo, ¿no? ¿O qué?
Estás enfermo. Mientras lo estés, solo obtendrás beneficios al consumir una cantidad limitada de alimento. Oh, yeah. Vale. O sea que por mi... Vale. Bueno, la tuberculosis... O sea, yo creo que esto no es del juego, sino que me ha entrado por no comer bien y todo el rollo, ¿eh? Yo creo. Pero bueno. La tuberculosis también hace que uno adelgace muchísimo. Que... yo qué sé. Que tosa sangre y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno. Vaya mal rollo, ¿no? Por un momento creía que era algo del propio juego, pero yo creo que no es del propio juego, sino que es más bien de no haberme alimentado correctamente y todo el rollo, ¿no? O sea, yo creo, la verdad. Yo no sé qué edad tiene Arthur, pero... puf. A este sitio lo limpié yo de ratas. Una vez. Sí. Y seguimos escupiendo, tío. ¿Tienes problemas coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friend? Aunque igual sí es del propio juego, ¿eh? Since you boys disappeared. Well, at least you're alive. For now, yeah. What happened in Guama? Yeah. Nothing nice. What happened to Dutch? Because he seems... I don't know. Seems as what began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. Slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And Hosea? So that too. Hell, we got Lenny's body out as well. Bribed the morgue and buried them together. Follow me. So, what's your plan here? Well, I figure before we do anything, we need to make sure John's even still at this prison. Aún sigue en esa prisión. We need to get up high enough to get a proper look at the place. But it's on an island, ain't it? Unless you're planning on learning how to fly. That's exactly what we're gonna do. I found us a hot air balloon. Lord. He thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. Igual lo conocemos, ¿eh? Y todo. I'm impressed. You really stepped things up, ain't you? Hey. We didn't know if you was even coming back. The whole thing hit folks real hard. You can see it. Heron's gone falling fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson... well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. Swanson is el cura. So I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left at the post office. That was a good idea. Until the Pinkertons showed up. Oh, by the way, I've been hunting... Ya asquerosa la borracha esa, tío, que murió. Joder, en serio, mira que traicionar a todos. Es que por su culpa murió, vamos, murieron unos cuantos, ¿eh? You're a busy woman, Sadie Adler. She a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Mr. Bullard? Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you.
This is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Ha, ha, ha. You ever flown before, sir? No. Oh, it's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in. Well, ain't she coming? Well, women can't fly, sir. Are you insane? They can. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above! Or below. Revienta en la cara, Arthur, por favor. Find this guy? I told you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. A desmayarse, será tonto el nota. And hope for the best. You boys have fun. How did you get out of this? Okay, here goes nothing. Mola, tío. Time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good. Aquí vamos a ver bien la distancia dibujado. Bueno, ahora esta niebla y esta bruma es para que no, para que no lo veamos tanto, ¿no? Imagino. But on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until. Okay, Mr. Bullard. I had a client once who. O sea que puede llover pis. Y caer un mojón de aquí, chaval, puede matar a alguien, ¿eh? Keep going, sir. We need to get up above the clouds. It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. Yo sigo ascendiendo, ¿eh? All right then, let's break through these clouds. A ver la diferencia, ¿eh? Esto lo hacía muy bien el Jazz Chaos. Buah, tío. Qué chulo, tío. A mí me encantan las nubes. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. Won't find more than a couple of these on this side of pond. So long as it works. Whoa, there. No need to go any higher. Vale, ok. We need to be lower. There's not enough wind at this altitude. Mira, como veis, ahí hay un pequeño claro y demás. Qué bonito, ¿eh? Y además se ve más o menos. Sure, you shouldn't be doing this. Oh, not at all. A child could operate this with a little supervision. Besides, Mrs. Adler told me you were very keen to learn the ropes. We have plenty of those. She did, didn't she? Okay, we're getting a little high now. Arthur and Arturo, how perfect is this? My mother was a keen student of the Italianate. My brother's called Baldessario, so you could say I got off lightning. Look, I'm trying to concentrate here. Maybe ease off the throttle there, sir. Y un tren y todo, tío. Did you breakfast in the city this morning, Mr. Morgan? Not exactly. Well, I have a... No, igual desayunar, no, escupió todo lo que tenía. I think I'm all right, thank you. Recalling the discussion. Well, just say the word. Por favor, ponte a cagar o a mear por aquí. Molaría un huevo, ¿eh? Fijaos el humo, tío. Del tren. So, if I may ask, what got you interested in the pursuit of aviation? I didn't exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me.
Ah, a very nice woman. And no shrinking violet. No, para nada. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Exacto. What is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. See that building up ahead on the island? That's the infamous Sisica Penitentiary. Genial, no la veo, pero estupendo. We shouldn't fly too near to it, though, sir. Sorry, we're going in for a closer look. What do you mean? Pues lo que has escuchado, campeón. Please, this is most irregular. Well, you want to have your customer, don't you? Look, this isn't funny now. What on earth are you doing? The guards are bound to spot us. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. A friend? Poor bastard has a habit of being in the wrong place at the wrong time. I heard they got him working the fields in a chain gang. Dear God. Aunque no sé dónde tenemos que caer. Vale, por aquí es ya. The wind. Well, this is most unusual. Relax, Mr. Bullard. Take over. Keep us well away. I'll do my best. This filly isn't the easiest to control. Ah, vale, que estaba en los campos trabajando. Okay. Creía que era como. Vale. I can't believe we're doing this. That ain't John. All right, let's try one of the other fields. Was not the tour I had in mind. ¿Ese es? Wait, is that him? Yeah, sí, ¿no? That's him. Ah, my God! What are you doing? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ascent! Ascent! Didn't I tell you this would happen? ¿Y por qué nos disparan, colega? Pero que van a dañar el globo, tú. We should stay at this altitude. It's heading northwesterly, so that should take us back to land. Dear God, I'm shaking like a leaf. No hemos conseguido salvarlo o rescatarlo. Yo me imaginaba que íbamos a aterrizar y íbamos a empezar a disparar a saco. Y que él no te iba a correr y se iba a subir o algo. Y que a lo mejor dejábamos tirado a este buen hombre, ¿no? Al del globo. Hubiese molado un montón, ¿no? Hubiese sido épico, gracioso. Vamos. Ah, there's Annisburg. Sure. Good Lord. Is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Lol. Yes. Try and get us near. Will there be more trouble, sir? I expect so. Buah, qué chulada. Bueno, aquí está. Hey, Satan. Cómo me gusta tirarlos del caballo, además muerto por la velocidad, ¿eh? Y en el cuello duele más. Vale, por ahí no hay nadie, pero por ahí viene más piña. Madre mía, en toda la boca, ¿eh? Le hemos dado. ¿Se han muerto? Sí, se han muerto. Recarga. A ver si está muerto. Lol, que me han disparado. ¿Cómo se atreven? Oh,
Menudo día, dice el otro. Estás teniendo toda la Loki, campeón. Vean. LOL. Qué putada, tío, que muera así, ¿no? Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Por suerte lo he visto. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Ya, ya. Más no puedo. No me gusta mucho la voz que tiene, la verdad. Es que en español molaría un huevo. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, culo gordo! ¡Para arriba! Ahora esto me recuerda un poquito a Assassin's Creed Unity. No, hombre, no. Ahora estaría guay volver a la prisión y sacar a John. LOL. Bueno, pues la caída esa ha tenido que doler, la verdad. Damn it, look. There's more of them on the other side. They must have followed us. Get behind something. This ain't over yet. These goddamn old Driscolls. Esto no ha terminado, pero va a terminar rápido. Va a terminar, vamos, vamos que se va a terminar rápido. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No te levantes, por favor. ¿Qué más queda? No lo veo. Madre mía, la chica está a tope. Ah, que vienen por detrás, tú. Yo aquí. Guau, tío. Vale, 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 vale. Madre mía, si no me reventaban, ¿eh? Vamos a comer ya, pero mucho. ¿Esto qué es? No, una buena carne a tope o algo. ¿Necesitas comer algo, tú? Esto mismo. Vámonos, piraco, ¿eh? Estás muy loca, amiga. Estás muy loca. Cobarde ese. ¡Muere! That poor bastard killed for his troubles. I kind of liked him. They got Combe, the government. They got Combe O'Driscoll. They're gonna hang him in Saint-Denis. Hang him? Okay. Mm-mm. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. And our situation's really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing.
I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston! You saw him? Yes. Fields. Ooh, genial. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No. No, de la horca. Fields? O de los campos, claro. That we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. ¿No entre barras? Behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. Yes. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat, a little one, and we'll sneak in and get him out of here. Pero bueno, pero no era más fácil haberlo hecho. Thank you, Arthur. Antes, o sea, haberlo hecho ya, bueno, en fin. I heard that. Lo del globo estaba guay. Hubiésemos hecho dos pájaros de un tiro, ¿no? Haber rescatado a los dos hubiese molado, pero bueno. La verdad, a mí me habría molado un montón. Pero bueno. Vale, vamos a continuar esta misión, por supuesto. A ver, vale, y por ahí está, pero está con alguien más. ¿Está con Susan? No, no. Ah, con Abigail. Debo ir. Esta está todo flipada, ¿no? Insist all you like. Ain't happening. Arthur, tell her. Tell her what? She ain't coming with us to collect her husband. Abigail, you ain't coming. That's the thing. See, there you heard him. Now let's go. But nothing. It'll be quicker and easier with just the two of us. Plus, John will be calmer without worrying about you. Ain't complicated. Well, I ain't the crying sort, but I'm real grateful. Yeah, we know you are. We'll bring him back to you. Thank you. Thank you both. Bueno, pues nada. Madre mía, hoy día acuático también, ¿no? Ahí con dos automóviles, la canoa y la barca a tope. Pero esta vez sí que me toca a mí remar, ¿eh? Guapa, a ti hoy tú no remas, ¿no? De todas formas, Abigail como que no le importa mucho su marido realmente. A ver, le importa por el tema de su hijo y tal, pero... yo creo que no fue deseado. O sea, ya una vez pasó, pues ya claro que fue deseado, ¿no? Pero esto es muy loco lo que vamos a hacer, o sea. Vale. Me debería haber pillado el arco. Me debería haber pillado el maldito arco. En serio, me debería haber pillado el maldito arco. Pero bueno, para eso tenemos el machete. Toma, machetazo en el hombro. Por si acaso. Por si acaso. Vale, tenemos nueva arma, tú. Fíjate. All right. Where's John? Ahí está. Busca a John. Ahí está John. I think I see him. There's a group in front of that barn, just to our right. Oh, yeah. I see two guards. Okay. Take them out, and let's go get our boy. Okay. Mierda, pues tenía todos los pelos de John, tú. Vale, no voy a saltar eso porque seguro que me mato y no tengo ganas. Pero... ahí está. ¿Puedo pasar por aquí abajo? Sí, vale. Voy, mujer.
El agua me retrasa. Come on, Arthur. Let's keep moving. Where is he? You see him? No. You, mister. You know John Marsden? He ain't working today. Put the gun down, lady. No. You put the gun down. Now. Where's John Marsden? He ain't in the work detail today. Okay, well, I guess we'll go and get him together. Try anything, I'll blow your damn head off. You clear on that? Yes. Very clear. Hola. Oh, no, you don't. Come on, un poco exagerado todo esto, ¿no? Why don't you apologize to the lady for pointing a gun at her? Excuse me? I said apologize. ¿En serio se van a rendir porque tienen a uno? O sea, es absurdísimo esto, no me gusta, ¿eh? Si fuese el general o algo. Jameson, sir. Jameson who? No, Mr. Jameson. Heston Jameson. Is he a nice feller? He's been quite an exacting boss at times. I look forward to meeting him. They're not gonna let you do this. Well, that's gonna be up to you, my friend. No, no me gusta mucho cómo estamos entrando, la verdad. No, para mí no tiene sentido. O sea, nos rodearían y ya está. O sea, tenemos más que perder. Además, tenemos a la chica desprotegida. O sea, y esta no, que anda todo, ¿sí? Sí, o sea, es que no tiene sentido alguno, tío, pero bueno. No me gusta nada esto. Jameson in. He's in Saint-Denis. They got Milliken. Got him and gonna kill him. Unless you bring me John Marston. Igual hay algo que no me he enterado y el nota este es súper importante, que supongo que será eso, ¿no? 1, 2, 3. Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From 1 or 4? Oh, sir. Very funny. No, we must be at 11 by now. 11, 12, 13. Faster. 14, 15, 16, 17. Now hurry up! Well, this poor fool's gonna get his brain shot out. And over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and bring that asshole out here, you bastards. Come on. Don't cry, buddy. I don't wanna die. Yeah, I know. Yo me pondría igual, ¿eh? Siendo sincero, o sea. John, love you too. Now, no funny business. Or Mr. Milliken here will stop crying once and for all. Okay, today's your lucky day. Let's go! Los cojones, amigo. Los cojones te vas a salir. Su día de suerte. ¡Ja! Ten más fe, amigo. Ten más fe. Corre, 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 corre. ¡Que me revientan! ¡Que me revientan! Que no me podía mover. Remedio. ¡No! ¿Pero qué cojones? Es que no me podía mover, tío. Injusto. Se me ha quedado el juego pillado. Tomar por culo. A ver si me lo cargo de nuevo.
corre, corre, corre. Vamos, corre. Vámonos, por ponerte en medio, colega. Vamos, 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 vamos. Sigo corriendo por ahí, ¿eh? A ver si esta vez no muero. LOL. Que largarnos ya, ¿eh? No hay nadie, ¿no? Corre, 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 corre. Que no quiero volver a pillar. Remedio. Me revientan, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. You always seem to need rescue, Marston. Nice to see you, Arthur. There's some fellas coming here. Don't look too friendly. We best get out of here. Come on, boys. Let's move. I'll row. You shoot. Seriously? Let me. You're a better shot. Right. Hombre, lo justo. Yo antes estuve remando. Enjoy yourself, John. Leave the real work to them as can still handle it. Thanks. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? LOL. Venga, hombre, de más lejos. LOL, ¿y vosotros qué hacéis ahí? Qué poca vergüenza, hombre. A tragar balas. Trust up like a prize chicken. No doubt. Well, hurry up. They're gonna be on our tail soon enough if you boys keep wasting time. Oh, that's us told them. Hey, Arthur. Thank you. Don't mention it. Let's go. We should get out of here quick before the law gets wind of this. What the hell happened in Saint-Denis? Is Abigail all right? She's fine. Jack is too. She managed to escape when they got Hosea. Hosea? That still don't seem real somehow. Pues sí, tío. All them years. Arthur. He was like family. Ni tanto. We lost young Lenny too. No. What a goddamn mess. And did we... What about the money? Ah, dinero, dice. Somewhere at the bottom of the ocean. What? How the hell did that happen? We hit on a boat. It was the only way out of there. The boat went down in a storm, and we ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba? Wait, you're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but... Things ain't been good, John. You're telling me. We're holed up now in the mountains to the north, near Roanoke Ridge, and some caves there. The Pinkertons caught up with us again. Ojo, porque todo esto que está contando ahora es lo que hemos hecho hace un momento, realmente. So she's dead too. Jesus. Maybe you should have just left me to hang. And I should warn you. Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so... Might not be the hero's welcome you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank, when they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a moment to do something and didn't. Dutch ain't himself right now.
Maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Guess not. Antes competían por ser el favorito de él. Imagino que en algún momento la banda le dejará de seguir, ¿no? You brought him back to me. We told you we would. John! What are you doing here? It's good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I will. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Yes. And when Spring and John brings the law down on all of us, what then, Arthur? Well, I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty, Arthur, it ain't. I had a goddamn plan! ¿Y cuál era? John. John. You are my brother. You are my son. I was coming for you. They was talking of hanging me, Dutch. They was talking. They was talking. And now they may come and hang us all. Puede ser que tuviera un plan, pero... A soñar con lobitos otra vez. Que no entiendo muy bien lo del sueño, ¿eh? La verdad. Thinking of, I don't know. Dutch said to tell you he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. Vale, pues yo creo que es el mejor momento para dejarlo aquí, ¿eh? Y ese sombrero de mierda que me llevas... Bueno, pues ya me lo tendré que quitar de alguna forma. Estamos un poquito reventados igual. De nada, Abigail. Mira ya. Dutch seems to have lost his mind. And no. Just be careful. I don't have to be careful. I have you as a friend. Luego tendremos que ir a Micah Bell. Podemos leer un poquito ya algo. Micah necesita hablar contigo y parece que tiroteos, ¿no? ¿Cómo no? En fin, espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. ¡Ah!